Ronald Acuña Jr. expresa deseo de ser un bravo de por vida. Espero que podamos hacer que eso suceda pronto. Ronald Acuña Jr., la superestrella venezolana de los Bravos de Atlanta, ha expresado su deseo de ser un jugador vitalicio del equipo. A su llegada a los entrenamientos de primavera con los Bravos, Acuña compartió sus aspiraciones de permanecer con la organización a lo largo de su carrera. No es un secreto que quiero ser un Bravo de por vida, afirmó Acuña. Espero poder quedarme aquí por siempre y espero que podamos hacer que eso suceda pronto. La declaración de Acuña refleja su fuerte conexión con la organización y su deseo de construir una carrera duradera con los Bravos. Durante la temporada pasada, Acuña alcanzó nuevos niveles de éxito, siendo galardonado como el jugador más valioso de la Liga Nacional, con una campaña histórica que incluyó 41 cuadrangulares y 73 bases robadas. Acuña dejó una huella indeleble en la historia de las Grandes Ligas. Su impacto no solo ha sido en el campo de juego, sino que también ha fortalecido su vínculo con la comunidad de los Bravos y sus fanáticos. El valor de Acuña como jugador ha aumentado significativamente, y su deseo de permanecer en Atlanta refleja una relación mutua de aprecio entre el jugador y la organización. A sus 26 años y bajo contrato hasta el final del 2028, Acuña podría convertirse en un ícono de los Bravos y dejar un legado duradero en el equipo. El manager de los Bravos, Brian Snitker, elogió la posibilidad de ver a Acuña con el uniforme de Atlanta a lo largo de su carrera y expresó la esperanza compartida por los fanáticos y la organización. Eso sería algo grandioso, dijo Snitker. Estoy seguro de que eso es la esperanza de los fanáticos de los Bravos y la organización. Se trata de un talento poco común. A uno le encantaría verlo con este uniforme y llegar al Salón de la Fama con una A en su gorra. A pesar de la impresionante temporada del 2023, Acuña llega a los entrenamientos con la determinación de mejorar y corregir aspectos de su desempeño en la serie divisional de la Liga Nacional, donde tuvo dificultades. Su participación en la Liga Invernal de Venezuela le brindó la oportunidad de seguir desarrollándose y madurando como jugador. La temporada del 2024 se presenta como una nueva oportunidad para Acuña y los Bravos. Con su habilidad comprobada y una mentalidad enfocada en el éxito, Acuña está listo para enfrentar los desafíos y contribuir al rendimiento del equipo. En cuanto a las expectativas para el próximo año, Acuña no ofrece pronósticos específicos, pero su confianza y determinación sugieren que seguirá siendo un jugador destacado. Creo que mientras esté en salud, podré hacer algunas cosas especiales, comentó Acuña. La posibilidad de que Acuña continúe sorprendiendo y elevando su juego sigue siendo una fuente de emoción para los Bravos y sus seguidores.